Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Skydiver de 1984 de la compañía Hudson Soft en lo que viene a ser el número 341 de la serie de juegos para MSX. Y de nuevo nos enfrentamos a un juego japonés, que yo al menos en la colección lo tengo en formato cassette. Desconozco si salió en formato cartucho o si simplemente salió en formato cassette, que ya digo que al principio, en 83, 84, pues aún salían juegos en Japón en cassette. Luego, por lo visto, se fue poco a poco relegando al cartucho todo, básicamente. Vamos a ver, según Generation MSX. Según Generation, vamos a ver, relaxes, vamos a tener aquí en cassette. Pues puede que sí, 2.800 yenes costaba el cassette. Y anda, tiene una... No, no tiene una traducción, ya decía yo. Ya me extrañaba a mí que tuviera una traducción hecha, que para lo que hay que traducir, se traduce muy rápido. Eso seguro. Bueno, tengo alguna dificultad y tal, pero fácil. Bueno, ahí tenemos un pequeño ejemplo que nos da el juego de los enemigos a distintas fases, y con esos enemigos que nos han dado ya tenemos una idea de que la vuelta, el loop, lo vamos a marcar en la fase número 5. Las cuatro primeras tienen enemigos más o menos distintos, tienen sus cosas, y luego ya la quinta ya es la primera con mayor dificultad. Vamos a repetir los enemigos de la primera fase. Entonces, tal y como indica el nombre del juego, Skydiver, que es esto de tirarse en paracaídas, algo que yo nunca haré, seguramente, que me da mucho respeto a la cosa, por no decir miedo directamente. Entonces, como digo, no tengo pensado hacerlo en mi vida. Pues, como digo, es lanzarse en paracaídas. Eso sí, el hombre este pone el paracaídas muy pronto, porque tiene una caída bastante, bastante larga, mientras sabe el paracaídas, uno de los que apuran al máximo. Y alguno puede apurar más de una morrada, se ha metido, y alguno también se ha ido para otro barrio, pero bueno, esas son otras cosas. Pero bueno, tampoco vamos a hacer como el Baumgartner, el Felix Baumgartner, bueno, Baumgartner, que se lanzó desde la estratosfera, que metía miedo solo ver la imagen desde donde se lanzaba el hombre. En fin, no vamos a llegar a tanto. A nosotros llevamos, bueno, supongo que serán gafas de paracaidista y no gafas de gafapasta. Bueno, el objetivo, evidentemente, es conseguir llegar al suelo sano y salvo. Para eso, pues tenemos que, evidentemente, descender hasta abajo. Bien, correcto, muy bien, bien, bien explicado. Y esquivar todos los obstáculos que vamos a tener en forma de enemigos y en forma del pajarito ese verde que está cruzando de derecha a izquierda. Ese es el peor. Ese es el más desgraciado, porque ya veis que también sube y baja. Hace la horizontal, pero sube y baja también. Y a mí, por lo menos, ya digo que me parece el más complicado de todos los enemigos. Pero en esta misión, pues no vamos a estar solos, sino que vamos a tener un potente aliado en forma de avioncito de papel, que es eso que tiramos. Uy, que se me ha quedado la carga. También podemos coger bonus, como veis, diamantes y paquetes que llevan otros globos, que podemos o bien recogerlos o bien pincharlos y hacer que caigan y cogerlos ahí, 100 puntos que nos dan. Y como veis, pues 40 puntos en este caso por eliminar a estos enemigos. También va a variar, depende del enemigo y de la fase. En otras fases va a haber otros enemigos que nos darán más puntos. Como digo, pues tenemos para defendernos este avioncito de papel. Pero antes de nada, vemos en la barra derecha, la barra de Hike, la barra roja que ha terminado, porque hemos llegado al final. Ahí aterrizamos felizmente. Buen aterrizaje, ya nos pone. Bueno, diving es... caída en sí, o sea, landing sería el aterrizaje, diving debe ser lo que es la caída. Bueno, y empezamos la segunda pantalla. El desgraciado del avión no nos deja ni descansar, ya veis que nos coge en tierra y directamente nos lanza. Y aquí, por ejemplo, pues aparecen estos demonios que nos lanzan rayos, van sobre una nube y hacen que descargue la nube. Cosa que podría ser muy útil en época de sequía. Bueno, si solo lanza rayos, no. Pero si también viniese con una lluvia tormentosa, pues vendría muy bien en épocas de sequía. Oye, aquí como que no hace mucha falta. Aunque estuvimos, ya os dije, estuvimos a punto de entrar en alerta por sequía. Pero al final empezó a llover, llover, llover. Y vamos, tenemos para... Vamos, está el embalse hasta arriba y ya abriendo compuertas seguramente.
para soltar el agua que sobra, ya. Que sobra. Ya veis que estos ya nos dan 50 puntos. Este ya es un poco más fastidiado. Luego vendrá la tercera fase con otros enemigos. Y aunque es curioso, a mí me resulta más difícil la tercera fase que la cuarta. Pero bueno, eso lo veremos. Como decía, en la parte derecha tenemos la barra de Hike, que es lo que nos va a ir indicando más o menos el punto del descenso en el que vamos. Estaremos aproximadamente sobre un 50%. Ahora ya veis, mitad de barra roja, mitad sin barra roja. Va descendiendo y así vamos teniendo una idea, una ayuda psicológica, digamos, para que nos vayamos animando en plan, venga, que ya queda poco. Lo que decía, que tenemos el avioncito de papel para defendernos. ¿Qué pasa? Es un avión de papel. Con esto no quiero decir que no hagamos daño, ya veis que, curiosamente, pues derrotamos a los enemigos con nuestro avioncito de papel. Pero es un avioncito de papel, va por el aire, entonces nosotros lo lanzamos hacia un sitio y luego a partir de ahí ya... El tío se dedica a vivir su propia vida, se va por ahí, pega unos giros para aquí, otro giro para allá, y toma la trayectoria que le viene más o menos en gana. Y hasta que no sale de pantalla, pues no podemos volver a tirar otro. O sea, tardamos un tiempo en poder volver a tirar el avioncito. Y mientras tanto va por ahí revoloteando. Con lo cual, aunque sí que es de ayuda, tampoco es la panacea. Es decir, evidentemente, si este juego hubiera sido como un disparo, entre comillas, normal. Es decir, si yo disparo a la derecha, que vaya a la derecha, por ejemplo, ahora. Sin embargo, ya veis que lo que hago es tirar muy cerca del enemigo para que así no falle, porque al poco ya empieza a coger su propia ruta. Y como digo, pues el juego, si tuviera un disparo, entre comillas, normal, de esto de disparo hacia un lado y va a ir hacia ese lado hasta que salga de la pantalla si no se encuentra con nadie, pues evidentemente sería un juego bastante más sencillo. Tampoco es que sea un juego complicado, ya digo, pasar las cuatro pantallas no es la gran proeza. Y de nuevo aterrizamos y está el cabrón del avión, otra vez que nos vuelve a lanzar para arriba. No nos deja ni descansar. Debe ser que tenemos un curso rápido de paracaídas y hay que aprovecharlo. O sea, y el plazo termina hoy, el descuento termina hoy y tenemos que hacerlo rápidamente todas las lecciones. Así nos matemos por el camino. Y esta, como digo, es la que me parece más difícil. Con estos huevos que van subiendo que llevan bombas. Ya digo, luego veremos la cuarta, pero esta a mí ya digo que me resulta más complicado lo de tener que andar... esquivando estos malditos globos, que digamos que son algo así como el pájaro, pero en vertical. Que hoy tenemos el problema de que el pájaro, lo bueno es que, si os habéis fijado, hay un pequeño margen hacia la derecha en el cual nuestro personaje no llega a alcanzar, y digamos que, veis, el pájaro digamos que avisa que viene, o sea, primero se le ve un poquito. Claro, ese es un detalle de jugabilidad que metió Hudson Soft para hacerlo más jugable. Es decir, en la época de 8 bits, en esta época, lo normal en las compañías era que el pájaro aparecía de repente y si estás en tu lado y te da, te jodes. Pero, como digo, pues ahí se nota las pequeñas diferencias que, sobre todo los japoneses, se notaba más la diferencia en estos primeros años, implementaban esas pequeñas diferencias de jugabilidad pensando en el jugador precisamente. Y eso es lo que les daba un marchamo diferente respecto a lo que veíamos en Europa y en América, y en Estados Unidos, principalmente los juegos que venían de ahí. Generalmente tenían más detallitos de este sentido. Como que, digamos que la jugabilidad la tenían más en cuenta, al menos que lo que solíamos ver en Europa, especialmente los juegos españoles, por qué no decirlo, que siempre os he dicho que el mayor problema que tenían los juegos españoles pues eran cositas como esta, que ya digo, si lo hubiera hecho esto, Opera Soft, por ejemplo, pues el pájaro te aparecería en los morros y punto pelota. Digamos que aquí por lo menos tienes un tiempo, avisa, cuidado que voy, y entonces tienes tiempo y puedes manejar y esquivar. Y como decía, pues estamos en el 84, tengámoslo en cuenta, o sea, el juego ya es colorido. ¿Veis? Eso es lo que me fastidia de esta pantalla. Bueno, eso sí, nos recoge el avión, nos vuelve a lanzar, pero ya desde casi abajo de todo. Ya nos vuelve a empezar la pantalla. Como digo, es el 84, el juego es colorido y tal, son bastantes, evidentemente estamos usando bastantes sprites para el personaje principal, porque, vamos, cada color, ya sabéis, un sprite, un color, entonces usa bastantes sprites, pero se ve, como digo, un juego colorido, una música... aceptable. También es cierto que la música, digamos que al principio, en cierta manera estaba como un poco por detrás, no a lo mejor en cuestión de musicalidad, de, o sea, de, ¿cómo decirlo?
no en cuestión de la composición, sino en cuestión del uso del chip de sonido respecto a lo que se iba usando ya en el chip gráfico. Es decir, generalmente son músicas monótonas, vamos, que solo, como si solo usara un canal de sonido siempre, no aprovechando los dos, o mientras que el VDP, pues si estaba, ya digo, que se usaba, tenía un uso así como un poco por delante, o sea, un poco más avanzado que la música. La música, digamos, que tardó más. Eso sí, cuando los japoneses empezaron a darle verdadera importancia a la música y usarlo bien, usar bien el chip de sonido y meter gente muy especializada en el tema de la música, eso ya fue la repera, vamos, la repera. Ahí subió que no veas. Bueno, esta es la cuarta pantalla y, como digo, se me hace más sencilla. ¿Por qué? Porque suben más rápido. Parece una tontería, pero suben más rápido los cohetes y no se apelotonan tanto, sobre todo. O sea, no nos dejan unos caminos tan estrechos. Generalmente ya veis que tardan bastante entre cohete y cohete, o misil y misil. De tal forma que, por cierto, a ver qué narices de curso de paracaidismo es este, que tenemos que hacerlo sobre una base militar, por lo visto, que está haciendo pruebas de lanzamiento de cohete. Que ya es curioso. Pero bueno, ya, las cosas del videojuego, las cosas del videojuego. Entonces, como digo, al ir así tan espaciado, no se apelotonan, y aunque a primera vista pudiera parecer que es más difícil por la velocidad del cohete, ya digo que a mí, por lo menos, me resulta más difícil lo de colarme entre los distintos enemigos que esquivar a izquierda o derecha unos cohetes que van así de rápido. Porque realmente no llegas a sentir tampoco un verdadero agobio. O sea, sí que vienen constantemente, prácticamente son, es prácticamente constante, pero siempre con ese espacio que te va dejando. Bueno, ya estamos llegando al final de esta cuarta pantalla, como digo, y al terminar pasaremos a la quinta. Y en la quinta, perdón, como os decía, pues volverá a ser la primera, con esa especie de vacilos como enemigos, pero con una dificultad mayor. No recuerdo si me dejé matar, la verdad. Estuve viendo la partida solo al principio para recordar más o menos los enemigos y estas cosas. De todas formas, ya veis que el hombre del avión no está satisfecho y quiere que nos volvamos a tirar. Venga, para abajo otra vez, ala. Esto es un mareo constante, o sea, esto es un acoso y derribo. Pero bueno, ahora deberían aparecer los... Ahí están, los vacilos de la primera, que... No sé en qué juego lo dije también, pero aquí también me recuerdan a los microbios del Dr. Mario. También, no sé por qué. No sé, tendrá algo... Bueno, sea una tontería y tal, pero vamos. Y creo que ya me dejaba... No, no me dejaba matar. No, esa fue de ley. Pero ya veis que ya suben más rápido ellos. O sea, la cosa ya es más constante y más rápida. El nivel de dificultad realmente sube. Hay otra vida que se pierde. Ahora creo que van a dejar... van a caer vidas prácticamente seguidas. O sea, más que nada es que ya tenía el objetivo cumplido. Yo creo que... Creía, vamos, en el momento que terminar la cuarta pantalla, dar la vuelta, ya era suficiente. Ya se podía explicar perfectamente el juego. Creo que se ha explicado perfectamente. Creo que no me ha quedado nada en el tintero, creo. Y si se me ha quedado, perdón. Pero vamos, creo que no se me queda nada. Con lo cual, digamos que ya se jugaba de otra forma. Ya, bueno, pues si queda una vida, cae. Pero aún así la estoy peleando un poco. No, la estoy peleando un poco. No sé si pasaba esta pantalla siquiera, porque aún queda bastante. Ya veis que no llevo ni por la mitad. Creo que también son más largas. No lo podría asegurar, pero puede que sean también un poquito más largas. Más difíciles y más largas. Más difíciles sobre todo por lo que os decía, que los enemigos van moviéndose, suben más aceleradamente. Entonces, claro, aquí no tenemos mucho sitio. Ya es lo que os decía en la pantalla anterior, en la cuarta. La otra, pues mira, son... cohetes, son más rápido, pero tienen mucho espacio. No quiero ver yo la octava, que sería, bueno, la séptima, que sería la tercera en la segunda vuelta. Ahí puede ser tremendo. Ah, y no hay vida a hacer, es verdad. Eso me faltaba por explicarlo. Bueno, game over, inténtalo nuevo, por favor. Y ya aparece el título del juego, Sky Diver. Con lo cual, damos por finalizada la partida. Ya digo, un juego entretenido, un juego bien realizado, sobre todo para la época. Tengamos en cuenta eso, lo del 84. Hudson Soft tenía así varios juegos de esta época. Así, aparentemente, bueno, aparentemente de temática, o sea, de jugabilidad simple, que, como digo, como ya he dicho muchas veces, es lo que premiaba en Japón en los primeros años. Luego ya empezaron a venir cosas más con más enjundia, o sea, más historia, más acciones, más posibilidades, pero
sí que estos primeros años pues se destacaban precisamente por esto. Y ya veis que si dejamos pasar un poco el tiempo en la pantalla de presentación, la pantalla de crédito, pues nos van poniendo los distintos enemigos. El último ya veis, Weiwei Rocket, toma ya. Y el Oyamadori, que es el pájaro ese. Tenía que haber buscado la traducción. Es más, voy a hacer rápidamente, así como que no queda la cosa, Google Translator. Google Translator o Yamadori, a ver si significa algo. O Yamadori. Me dice que si quiero traducir del. Vamos a ver. Oya. Ma. Do. Di. A ver. Mobiliario. Me está traduciendo. Bueno, lo he puesto como Oyamadori. Vamos a quitar ahora Madori. Madori es plano de planta. No es buena idea usar el Google Translator la mayoría de las veces. Bueno, lo dicho, aquí termina el vídeo. No hay sección del kiosco, como suele ser habitual en juegos tan tempranos. Así que nada, aquí termina el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.